Hola chicas, buenos días. It's time for my mom's surgery. Are you excited? No. What? No, you don't like to get no. She's not ready. I am. I'm so ready. I'm so excited, guys. Ya me bañé, so they told me I had to take a shower. Me dijeron que me tenía que bañar con antibacterial soap en la noche y hoy en la mañana. So, ya me bañé, no sé si también mi pelo, pero también me lo bañé por si acaso. Get all that bacteria out from the bed or whatever. Are you happy that you're gonna come with us? Yeah, I'm happy you're coming with me and daddy. Al principio no íbamos a llevar a Mayeli ni a Joanna y a Víctor porque Víctor tiene que ir a la escuela hoy, pero Maya, no se va a poder. No, déjala, no, no quiere. No. Porque no quiere. ¿Quiere Megan? No. Y mi esposo now me I va like a llevar, Víctor va a ir, Joanna, Mayeli. Mm-hmm. They want to come. Oh my god, I got a pimp right here. It doesn't matter. Cepillate el pelo, córrele. Okay. Y miren, Joanna y Mayeli ya llevan ahí sus maletas y todo. Ahí está Joanna. This is all mine. That's just yours? Mm-hmm. Oh. How about Mayeli's? She didn't put anything outside, inside. Ponle un vestidito, mami, por si acaso hay un caso a la Mayeli. This one. ¿Se acuerda que les había dicho que iba pensando que I was thinking of, estaba yo pensando que nos íbamos a quedar allá, pero no creo, no sé todavía, no sé, porque tengo 3 masajes. Mami, oh. Yeah, pero te tienes que cepillar tu pelo, peinar. Okay. Y sí. Ajá. Y un calzoncillo. So, no sé todavía. No sé. We might stay in the car, girl. We have a bed. Tenemos una cama ya, pero that was gonna be for me. I know. Y tu papá todavía ni me la ha inflado. He's still sleeping. Victor is so lazy. Café, pero no puedo. I got a jacket, so I'm gonna get cold. Mm-hmm. I'm gonna get my yellow jacket. I already have one. Good job. Yo, según yo, yo quería dejar todo limpio, pero eso con esos niños no se puede. Y ahorita yo, I'm too lazy to clean. And I don't want, like, barrer and, like, que se levante polvo y que se le pegue todo ese amor en mí. Si para eso me bañé. Para que se me quitara todo. Todas las bacterias. So, let's see. Entonces, ahorita son las 6:30. A las 7:30 nos vamos. I'm ready to go. My bags are packed. Everything. And yeah, I am so excited, guys. Really excited. Estoy bien ansiosa ya. Ya quiero que ya terminen, ya quiero estar allá, que terminen y todo. Ayer que fui, me estaba platicando con algunas chicas. Bueno, estaba escuchando y luego me metí en la conversación y soy metida y eso. No, no es cierto, no saben. Yo soy bien tímida, pero ya si son cosas casi que yo me puedo meter. Ya. Yeah. Si son cosas que me puedo meter, me meto. Como estaban hablando, estaban diciendo que ayer iban a ser como 10 chicas que va a ser el doctor. That's a lot. I'm like, what? Entonces, somos como 10 muchachas que va a ser una tras la otra. Es casi como cuando yo maquillo, que es una tras la otra, tras la otra. Y uno se cansa, like, uno se cansa. Yo por eso es que como que me da cosa, no sé. No. Pero pues él ya tiene práctica, uno ya tiene práctica, ya le sabe cómo
es lo que estaba pensado también, porque yo trabajo maquillando. Yo sé que no es lo mismo con una cirugía, pero cuando uno ya tiene una práctica haciéndolo, ya le haya su modo a cómo hacer. Así como yo, cuando me toca hacer 13 muchachas al día, las hago todas y le hallo la manera para acabarla rápida y que queden bien, ¿me entienden? So, yeah. Pero bueno, luego las veo. Yo voy a estar aquí esperando que se levante Daddy Victor and Baby Victor. Daddy Victor, Baby Victor. Ah, les voy a comentar que, oh, mami, give me mi mochila. I have a little bag like yours. Okay. I'm not taking a purse, I'm taking a mochila. Me voy a llevar una mochila, no me voy a llevar mi bag. Me estaban preguntando que cuánto me costó en total. Me costó todo lo que yo agarré. Your phone is over there. Todo lo que yo agarré en mi paquete fue el BBL Lipo 360. Y el BBL ya incluye el Lipo 360. Y lipo en los brazos y en la papada. La cosa es de que... a ver. Yo estaba escuchando que todas estaban dando sus precios con Canon, con el doctor que yo agarré, y eran todas eran 5,500. Todas son 5,500 su ¿cómo se llama? Su paquete era de 5,500, porque yo cuando yo fui apenas estaba empezando lo del drama de que se habían salido de New Life y todo eso, y que no sé qué, que se fueron para 305 y todo eso. Entonces la manager de allí, yo hablé con la manager, y la manager fue la que me dio el paquete a mí de 4,900. O sea, me bajó como unos $600 o algo. What are you doing? I'm trying to fold it. Mami, me limpia la mesa porque mira cómo está de sucia. Okay. We have to leave everything clean. I don't see nothing dirty. The food. There's food on the table. I don't see it. I see it. Go look at it. Yana, dale. Ay, me dijeron que no puedo hacer pipí antes de ir, pero yo tengo ganas de hacer el número 2. No sé si that counts. But just say pee. No orinen antes de venir, porque creo que nos van a tomar nuestra orina ya. So, yeah. Entonces, me estaban preguntando, entonces I was like, pero ya ahora me estoy acordando de que a mí me dieron un precio más bajo que a todas. Yo creo que fui la única que le dieron ese precio ese día, porque cuando yo fui, yo les platiqué mi situación y les dije que me mandaron de New Life y me dieron ese paquete solamente a mí. Entonces, ahorita, si ustedes van con Canon, están cobrando 5,500, porque lo que me dijo la manager, dijeron que the prices were going to go up. So ahorita estaban dando los de ese precio de 4,000 y algo con Canon, y 5,000 de la papada y 600 de los brazos. Entonces pagué como 6,000 y algo. Like, I don't have the prices here to show you guys, but I paid in full yesterday, cash only. Y sí, eso fue todo. Entonces, si ustedes van con Canon, va a ser 5,500 más 5,000 de la papada y 600 de los brazos. Entonces ahí llegan la cuenta ustedes. Es lo que van a pagar allá. Y luego ya los otros doctores que son más reconocidos, como Salas, doctor Salas. Ayer vi una muchacha que iba a ir con él y se va a hacer el Lipo 360 con el BBL, y va a pagar como $8,000. That's a lot of money. Pero ella quiere que le quiten bastante grasa, porque como ella estaba flaquita, la mandaron a que engordara. Y yo la agregué en Instagram y dije, la mandaron a que engordara, o tuvo que engordar para que tuviera suficiente grasa, porque sé que she was a big badass. So, quiere un trasero grande. A lo mejor le van a tener que sacar de los brazos, por eso es que le están cobrando más caro a ella, y más por el doctor que es más reconocido que Canon. Pero bueno, ya, ahora sí, ya acabo de hablar y luego las veo. We're allowed to go in, ma. Yes. Bueno, ya voy aquí, ando con esta pijama, traigo
What? My little slippers. I got Victor. Hi, Victor. Joanna. Is this gonna be Joanna. A long one? Mayeli, ¿traes una cobijita? Always scrolling on your phone, so you know you can get paid for that, right? I get paid to make TikToks. I have a jacket. Yeah, no, let's someone. Go back. Why? Todavía sigo aquí. Se están tardando bastante. Creo que están en la hora de lunch o algo así, no sé. Está volviendo comida. Pero todavía sigo aquí. Sola. 12:55. Estoy desde las 9:30. Vamos a ver qué tanto demora. Ya me marcaron también. Me marcaron la cara, me marcaron la espalda, todo me marcaron. Me puse esta bata porque hace bastante frío. Ya tengo bastante frío los pies. Mis manos también congeladas. Sherry got her surgery done. Victor's still sleeping. We're in a hotel because when we were going to the car, my mom was mumbling. We got food. La comida? Uh-huh. La comida? Arroz y pollo? Uh-huh. Pollo. Y mi papá compró el cereal para que nos comemos la morning. ¿Tú no compras bowls para cereal? ¿Platos? Sí, como platos. Ahí están los vasitos. ¿Vamos a hacer los vasitos? Okay. Aquí no hay para gustos, mi amor. Frijoles, soda. Yo no quiero frijoles. Yo solo quiero arroz y pollo. My lip got swollen. My arms are swollen. I'm swollen. Yeah. A ver, dame. Estoy grabando con mi teléfono porque dejamos la cámara. Mi esposo dejó la cámara en el carro. Y en otro ratito les grabo con mi cámara. Ah, mami, no te recargues en mí, me duele. Ah. Yeah, ahorita son como las, I don't even know what time it is. Ah, Joanna, no. Yeah, I feel a lot better since, like, I got out. It was painful, like, cuando salí me dolió bastante, ahorita ya es... No podía me acostaba y me sentía incómoda y me paraba y me empezaba yo a caminar. Ahora me siento un poquito mejor, pero todavía me duele. De ratitos me empezó a doler así, mi panza me empezó a doler bastante, mis brazos me dolían bastante. Y luego se me iba ese dolor de esas partes de mi cuerpo y luego me empezaba a doler mis piernas de los lados, los hips. Y ahorita lo que me está doliendo ahorita es otra vez la panza. Y se me hinchó el labio por la liposuction en el chin. Y pensaba que me iban a poner una cosa como para acá, pero no me pusieron nada. He visto que luego le ponen como un algo alrededor de la cara para que se mantenga así bien. Pero sí me miro bien hinchada. Sí, Víctor me fue a comprar la medicina, nada más le dieron una. La otra todavía no va a estar hasta mañana.
No, mejor voy a comer parado. Búsquenme. Come tú. ¿Qué es? ¿Cómo te va a perder? ¿Qué es chino? Hola chicas, bueno yo estoy aquí en el baño porque los niños están durmiendo. Mi esposo no los quiero despertar. Me siento más mejor. Este es el día 2 después de mi operación. He estado tomando muchos líquidos, es lo que me dijeron, y sí, me dio bastante sed. Y mi esposo me fue a comprar este suero. Es lo que he estado tomando y he estado haciendo mucha pipí por eso. Se me hincharon mis labios por la liposuction que me hicieron aquí en esta parte. Vean. Tengo aquí los hoyitos. Yo pensé que me iban a poner como un coso para apretar, pero yo creo que eso es después de mi primera. Que me vayan. Hoy tengo mi cita a las 2 de la tarde para que me hagan el training, los masajes. Quería enseñarles, pero no traigo brasier, pero déjenme tapo un poquito. Miren, así estoy. Estoy hinchada, tienen que ver que estoy hinchada. You already know. No se hincha. Y todo esto que tengo aquí son como papel para que no sangre mucho, pero ya se traspasó bien feo. Ayer mi hija Joana me estuvo haciendo me puso hips que no tenía. Me hice el lipo en los brazos, pero los tengo bien moreteados, ¿verdad? Este no se me salió, pero este ya se me bajó el este cosito y estoy tirando bastante sangre del hoyito que te hacen ahí. Te hacen hoyito para poder. Tengo un hoyito aquí. Espera. Como yo nunca he tenido nalgas así, yo cuando me las vi ayer, que ya me sentía yo mejor porque yo llegué y nada más me vine a acostar, like I didn't even care how I looked because I was hurt, I was feeling so bad yesterday. Parece que como que si me un carro se fue, ran over me, me atropelló, sentí así. Estoy un poco hinchada en los ojos, pero no tanto. Y se me hinchó el labio acá, no sé por qué. Bueno, ya le dije, yo creo que por el liposuction. Creo que tengo una, no sé si me había mordido. A lo mejor me mordí yo o me lastimaron. I don't know. Pero ahorita ya no puedo dormir porque yo soy de esas personas que no duermo mucho. Duermo muy poquito, lo necesario. No soy, si no ya estuviera yo durmiendo, pero
No, ya, ya, ya estoy despierta desde las 4. Mi esposo ayer me fue a buscar las pastillas saliendo del lugar. Yo ni sé cómo salí del building porque me sacaron en un wheelchair. Y no sé cómo salí ya. Yo reaccioné afuera del building cuando sentí el sol que me pegó. O la luz del día que me pegó en la cara. Y la señora me dijo, ¿dónde está tu esposo? Que no lo veo. Y le estaba llamando. Pero ya luego vino. Y es cuando yo ahí tuve conocimiento. Yo ni supe por qué pasillos me sacó. Lo último que yo me acordé fue cuando el de la anestesia me dijo que tomara deep breaths, como respirar profundo, y respiré 3 veces profundo y me noqué. Sentí ganas de dormir, o sea, me dormí completamente y no supe de ahí de nada. Y además cuando me levantaron, escuché que dice que te vamos a poner. Y me pusieron mi coso este para... Tengo sed. Me pusieron mi coso ese de... Esa rosada que traía. Y ahorita se está llena de sangre. Toda. Porque mi esposo, después de que me recogió, me acostó en mi cama. Y era algo tan incómodo. Aunque yo siento que si no lo tuviera fuera súper más incómodo. La camita me ayudó bastante, pero... Víctor, yo sentía todo sensible y me dijo, Víctor, me pegó 2 veces bien feo en mi brazo y me dolió bastante. Pero bueno, eso no importa. Y mi esposo anduvo de Publix en Publix en Walgreens en Walgreens tratando de buscar mi... mi medicina para el dolor, porque me dolía bastante. Luego, estaba como loco buscándome mis pastillas que compré para el dolor del Tylenol. No encontró. Solo dije, voy a comprar una, no importa. Voy a comprar otras porque me está doliendo bien feo. Entonces fui a comprar otras, me tomé. Y ya él me vino a dejar. Le dije, mejor llévame al hotel y a tú sales a buscar. Porque se sentía bien feo el camino. El camino se sentía feo y más... Cuando había hoyos, se sentía súper feo e incómodo, porque así lo me decían, vas a sentir cada bump in the road, you're gonna feel it. Y sí, se sintió bien feo. Entonces, para mí fue lo peor, andar en el carro. Entonces ya cuando llegué aquí ya me sentí un poquito, 10, 10, le quito como 10% off. Pero, al igual ya... Como que se me iba la onda. Yo no sabía cómo llegué aquí hasta acá arriba. Nos dieron un cuarto que mi esposo dijo que quería de 2 camas. Nos dieron de 1. Yo mientras me quedé ahí acostada, tirada en esa cama. No me importó si la manché, pero yo sí la manché. Él bajó abajo para decirle, ustedes me dieron una cama, yo pedí de 2. Entonces nos dieron este otro cuarto. Pero como él no bajó nada de mis cosas... Yo me tuve que acostar así en la cama. I'm sorry, I'm like, I don't care if I have to pay these people the stuff, you know, the pillows getting all dirty and stuff. I don't care. But sí, me acosté y ensucié bastante. Y mi esposo fue a buscar comida, fue a buscar las pastillas para el dolor. Nada más le dieron una, me recetaron 2. Dice que el otro iba a estar para mañana, para hoy. Pero ya me siento mejor, ya no me duele. Al principio me empezó a doler. Lo de mi cara no me duele para nada. Eso sí, si ustedes quieren hacer eso, es como pan comido. No duele nada. Los brazos tampoco me dolieron. Mariro me dijo que lo que duele más feo son los brazos. Pero no, chicas, a mí lo que me dolió más feo fue mi panza. Me estaba doliendo bien, pero bien feo. Las pompis no me dolieron para nada. Dice que siente como cuando uno se quema o ardor. Yo sentí poco de eso. Porque me empezaba a doler mi panza y luego me dolía mis brazos. Pero era un dolor que yo podía soportar.
cuando salí del lugar, sí, me dolían bastante los brazos, bastante, bastante, porque creo que los tenía yo súper hinchados y me apretaron bien feo las esta, y yo no la moví, se movió solo. De que me he estado, yo lo estaba tratando de arreglar, pero no puedo, porque yo sé que necesito que estén bien wrapped around, pero no. Y ven, este así es. Tengo moreteado todo. Estoy hinchada. Ahorita no puedo dormir, so estoy aquí parada. Ahorita no siento dolor en ninguna parte de mi cuerpo. Nada más como que al principio yo no sabía, cuando salí del lugar, no me pusieron bien la faja y la tenía hasta acá abajo, hasta en medio de la panza. Aquí era. Entonces todo esto estaba así para afuera, todo. Perdón. Y yo me dolía y me dolía. Le digo, ¿qué tengo? Que me está doliendo. Y sí, me estaba marcando bien feo la faja, que se hizo toda bola. No me la pusieron bien. O cuando me movieron, se movió. Entonces yo, cuando ya me la arreglé yo. Y también lo de los brazos. Ese estaba más para abajo. Me estaba marcando bien feo. Y es lo que me estaba haciendo que me doliera. Me dolía bastante, siento tingling sensations everywhere, como que no siento nada, lo siento dormido todo. Me toco y sí siento, pero no como uno cuando uno se toca. Yo me toco aquí en mi pecho, me siento bien, pero me toco donde me hicieron todo eso y no siento, no tengo mucha sensación, no siento. Y vean, a ver, vamos a enseñar. Cuando yo me vi en el espejo, ya que me sentí bien, porque mi esposo tardó bastante en buscar pastillas, a comprar comida. Ya me estaba esperando, desesperando. Yo le decía, oh my god. Y más que se llevó mi teléfono, llegó como a las 9. Y digo, ¿cómo le llamo? Porque su teléfono no le está sirviendo. ¿Cómo le llamo? No bajo nada, entonces no tenía nada aquí. Ese teléfono no servía. Pero sí, ya lo platicamos. Me está yendo la respiración. Siento como fatiga, poquito, no mucho. Dicen que se siente bien fatigado uno con las pastillas del dolor. Me dijeron, si te las recetan y te las tomes, porque se siente como que no tiene, como que si te hace falta la respiración. Pero estas pastillas que me dieron son para las alergias, algo así. Yeah, for allergies. Pero no creo, no eran para dolor. Y las únicas Tylenols que me tomé fue esa. Hace hora creo que eran como las... Yo ni sé a qué hora salí, chicas, de la operación. Creo que salí como a las 4 porque me tuvieron en un cuarto. Yo creo que era mediodía. Me esperé casi una hora en el lobby porque estaban pasando de a dos chicas y luego me pasaron. Me marcaron, el doctor me marcó, me tomaron otra vez de la... el examen de droga. Y llegó el doctor y me marcó. Yo soy bien penosa. Yo no le hice conversación al doctor, nada más llegó y me dijo que era lo que yo quería. Yo le dije, mire, yo no tengo hips, so I really want hips because I don't have any. Y también ya dice que me preguntó que si quería las pompis grandes. Digo, sí, pero no tan grandes, a que combinen a mis piernas, porque ve que mis piernas están flaquitas. De hecho, yo no lleno esto, vean. Yo veo que otras muchachas lo llenan y otras no, pero I think I don't have that skinny leg. My legs are pretty chubby to me. Okay,
they're not that skinny. Y más que yo no, esta vez no bajé tanto de peso que la primera vez cuando bajé hasta 130. Se me pusieron súper flaquitas las piernas. Entonces, para decirle el dolor, para los que quieren saber el dolor, tener un bebé a mí me dolió más. Y más Mayeli. El dolor más fuerte que he tenido es tener un bebé natural. Y más si son un bebé grande. Si tú has tenido un bebé de 9 libras naturalmente, ese dolor es más fuerte que esto. Esto lo aguanto. Obviamente que duele y es incómodo. But I think I got really good high tolerance del pain. Los niños. Oh my god, tener aquí a los niños me estaba frustrando bastante porque they were running everywhere y eso me tenía loca. Le digo, por favor, ya cálmense. Por eso es que yo no los quería traer. Pero Johanna me ayudó bastante, pobrecita. Me decía, oye mami, ¿dónde te quieres que te ayude? ¿Dónde te duele? Porque me veía que me estaba yo quejando. No lloraba, me quejaba. Yo creo que ella hizo que yo me sintiera mejor porque me empezó a dar masajes en mi espalda y sentí cómo me salió. Por eso es que yo creo que estoy bien súper mojada, porque me salió todo el líquido y la sangre que uno le quitan cuando uno lo drenan. Y dicen que cuando uno se hace eso, uno se siente mejor. Cada masaje que uno se da, es mejor. Por eso dice que es bueno los masajes. Entonces me hizo sentir mejor. Me dormía cuando ella me estaba haciendo los masajes, pero me los hacía bien. Saben que los niños, manitas, son muy chiquitas y no hace mucha presión y nada de eso. Pero todavía sentía los masajes, pero no fuertes. De seguro esos que voy a tener ahorita, a las dos, van a ser fuertes, porque he escuchado que dicen que son fuertes los masajes que a uno le hacen, que duelen bastante. Entonces también eso, ahorita estoy como que yo me acabo de dar una, dice, yo tengo una tos, será por la anestesia. La anestesia. Dicen que iba a estar frío ahí en el lugar donde te iban a operar. Yo no sentí nada. No sentí nada, nada más que sí sentí frío, bastante frío antes, porque me metieron en un cuartito chiquito donde el doctor entró a marcar mi cuerpo y a decirme qué es lo que podía hacer en mi cuerpo. Yo he escuchado que dicen los doctores que they don't like wish picks, so yo ni le llevé uno. Yo le dije, mire, yo he bajado bastante de peso, tengo extra skin, voy a volver otro, o ya que me recupere este voy a venir a hacer el tummy tuck contigo. Y él me dijo, fue honesto, dice, yo ahorita yo no estoy haciendo tummy tucks porque I'm so busy with the BBLs. Y sí, el doctor hace como 10 chicas al día, honestamente. And I'm like, oh my god, y puro BBL y liposuction. Y me dice, tú sí necesitas el tummy tuck, like you do need it. Y también te recomiendo, él también me dijo, te recomiendo que te hagas, que busques a alguien que haga de los brazos, que te quite el extra skin. So I know, like, he was being honest with me and I liked that. Because I do have a lot of extra skin in my arms. Yeah. Entonces tengo hinchado. Él me dijo que él hace boobs, pero no hace lifts. Y me dijo que a lo mejor yo sí necesito un poco un lift. Que necesito un levantamiento de pechos. Pero bueno, ya voy a acá. Ya luego las veo. Y hablé 18 minutos con ustedes. Muchas gracias a todas las chicas que me estuvieron mandando muchos mensajes en Instagram, en Facebook. It's flooded and I have a lot of views in my stories. Thank you so much. Muchas gracias. I appreciate it from the bottom of my heart. Todas que me estaban diciendo que me van a mantener en sus oraciones, orando por mí. Y
Ayer que no posteé nada, me estuvieron mandando mensajes que si estaba yo bien, que le dijera yo a mi esposo, que le dijera que yo estaba yo bien, que estaban preocupadas por mí. Pero perdón, mi esposo se tuvo que llevar el teléfono, si no yo les fuera yo tan siquiera grabado algo. Sí, o sea, todo mi luggage estaba en el carro, mi cámara también, entonces no pude grabar nada de ayer. From the real tea, del pain, de lo que estaba yo pasando. Ya cuando él llegó, mi hija me grabó un poquito con mi teléfono, entonces ahí les voy a estar dejando el clip donde estaba yo tirada. It tastes so good. So, so good. I think my lips look good like this. Don't you need? Ahí está Victor durmiendo con sus hijos. Joana está acabada. Ay, Joy. Laying in all my blood. Estoy acostada arriba de toda mi sangre. No te ya acabo de comer un vasito así chiquito de cereal que me dio Joana. Thank you, Joy. You're welcome. Me dio allá en ese vasito que está allá. Hasta allá está. ¿Es vaso? Y acá tenemos todas las cosas. Víctor fue a comprar chips para los niños. Y aquí estoy acostada. Ahorita ya estoy sintiendo, cuando estuve hablando con ustedes en el baño, I was good, pero ahorita ya estoy sintiendo como dolor de cuando uno hace mucho ejercicio. De eso me hablaron, de que iba yo a sentir eso, de cuando uno hace muchos squats y mucho arm. Como así bastante y uno amanece bien adolorido. Así me estoy sintiendo ahorita, pero todo mi cuerpo. Y ahorita es que estoy así boca abajo. Like this. Trato de mantener mi cabeza así para abajo, porque si la mantengo mucho así, me está doliendo, me empieza a doler mi cabeza. Yo soy mucho de dolor de cabeza. Y el día antes de mi cirugía me dolió bastante mi cabeza. Tuve que tomarme unas pastillas bien fuertes. Y antes de mi operación como que me estaba queriendo doler mi cabeza también. Entonces me traté de calmarme o relajarme, porque me estaba poniendo muy tensa. Y ahorita lo que me está pasando también. Y me está doliendo mi cabeza. Did you sleep well? Did you sleep well? Yeah. Now is it time to... What time is it? To school? Yeah, los niños ahorita, ellos se van a meter online class. What time is it? I don't know, like 6 something, I think. Yeah, okay. One more hour. 1.5 hours. Aquí está Joana, ya está Mayeli. It's 6:40. Joana se tuvo que dormir en el piso, la pobre, mi mamacita. 47. Thank you, Joy, for helping me. Joana has been helping me a lot, thank you. She's a big girl now. She's helping mommy. Ayer mi esposo se tuvo que salir y yo me tuve que quedar con los niños aquí. Y más bien, Joana era la que me estaba cuidando. You're amazing, Joy. I smell blood on my hand. Vete a lavar tus manos. Ahí está Mayeli. Say hi, Mayeli. I already washed my hands. Mayeli's so cute. Her little home skirt and shirts. She's ready to go to school. Ahí están las computadoras, las trajimos para que se metan. Ayer no se pudieron meter. La maestra de Víctor me estaba diciendo que ayer tenía que meterse, pero no, yo no podía. Y Víctor no sabe, mi esposo no sabe de eso. Entonces él no sabe, no los iba a poder ayudar a meterse o buscar wifi en los lugares, porque mi esposo no es mucho de tecnología, él es más acá de rancho.
Y no sabe de esas cosas. Entonces yo soy la que hago todo eso. Y yo tuve mi operación justamente en las horas de la escuela. Ahorita yo me estoy, siento que me estoy hinchando mis ojos. Los siento hinchados. Y también me siento como cuando uno está como que medio borracho. No sé si será por la pastilla. Pero así me siento un poquito como que mareadilla, pero no tanto. No es así como que, like, y bueno, Víctora ya se durmió con los niños chiquitos, Mayeli y Víctor, y una en el piso, la pobre. Le dije a mi esposo que si viniera a acostar cara de ese lado conmigo, pero me dijo que no, porque no me quería lastimar. Well, we have something to say. What happened? Nothing. You don't have nothing to say about my surgery? How you felt? How you saw me yesterday? Pain. It looked like you were like in really a lot of pain. Yeah? Worse than today? How you see me today? Better? Much better? Yeah. Yesterday you were mumbling. I was mumbling? Es que ayer estaba yo hablando cosas que ni al caso. She can't talk. I couldn't talk yesterday. Mami, mete los chips adentro de la bolsita, mami, para que no estén tirados allí. Y ponlos ahí en la esquina donde estaba el cereal, mami, allá. Ajá, para que no estén tirados en el piso, because you never know all the germs and stuff. Ay, flaquilla. Esa niña es adicta a la soda. Who has fizz? Who has fizz? Fizz was fizz. The sodium, las burbujas. We're gonna stay for 2 weeks here. Not 2 weeks, Joanna. Just probably like 4 days more. 3 days more. With this one, it's gonna be 3 days. 3 days? This tomorrow y el pasado mañana. Tomorrow? Mami, no vas a dejar tirar la soda, mami. Tomorrow? No. ¿Today? No. What? Hoy, luego otro día y luego otro día. You know how much Daddy? Monday. He wanted. I think 10. We're leaving Saturday or Friday. Daddy wanted 10 or 11 kids. Yeah. Yeah. Mayeli, yo me recoges, me cierras tu maleta que está allí. Quiero que todo esté organizado. I don't like to see things unorganized. Ayer mi esposo me anduvo buscando un caldito. We got you something, but we didn't get it out yet. Oh, what is it? Like a surprise? Yeah, it's like 3D, like. What is it? Toy? Makeup? No. It's liquid inside, and you can put your pencils or makeup in it. Oh yeah. It's a container. You guys went to the store yesterday when I was. Wait, what store you guys went to? Yeah, Daddy didn't let me to get you something. Yeah. I was gonna get you nice. Like, I was gonna get you a necklace that comes with earrings. Oh. I was gonna give you a cup that has like fake sprinkles. Oh, and there's a. I wanted to give you more things, so I wanted to give you this sparkly cup that was a rainbow. The top is pink. Mm-hmm. Yeah. Ayer mi esposo fue a buscar mis pastillas, estaba yo comentando, y me anduvo buscando. Como él no conoce acá esta área. Ha trabajado para acá esta área, pero no así tanto, así nada más los lugares donde trabaja. Pero me fue a buscar una sopa y me la trajo, pero sabe, creo que está echada a perder. No la sentía yo como echada a perder. Por nada dentro de mi bolsa, madre. Y no me la comía, ya está, Irene. Ahí está, allá arriba. Y está echada a perder, entonces no comí. Comí nada más como 3 pedacitos de carne de pollo que compraron, de pechuga de pollo. Creo que fue a pollo tropical o algo, porque le trajo arroz blanco y negro. Vi que estaban comiendo, pero no puse atención de dónde lo había comprado. There's blood on the seat of the toilet. I know. That's...
That's something that people don't show. The nasty part about all this. I'm showing you guys. You found a puppy? Okay. You found your computer? Mm-hmm. Tiene batería, papi, conéctala porque ya no se van a meter a su clase. Mayeli, ponte a hacer I ready. En vez de que... Sí, come. Pero papá. Toma, te estoy diciendo. No quiero. Ahorita que está Daddy, I want juice. I want food. I'm hungry. Daddy, I want chocolate. No ask for anything. Hey, Joanna, you want to have your chocolate? Hershey? Huh? Hershey? Yes. Tell my good girl. My darling. Okay. Son of love for you.